dignified from these crowded days. And all these fuckers I don't understand dream about being somewhere else and living someone else's life. So pack your bags and go. Would you go with me to this other place? No one know our names and we will write tomorrow. Forget what you know and let it go. Looking forward to the road. Da Vinci. Beethoven. Frida Kahlo. Y Charles Darwin son unas de las muchas personalidades y famosos que han tenido a lo largo de su vida el hábito de escribir diarios. Y no solo ellos. Emma Watson, Lady Gaga, si son ustedes un poquito más pop. Hay tantos personajes, tantos genios, inventores, creadores, músicos, creativos que han tenido el gran hábito de escribir un diario. Y es por esto, queridos amigos, que el día de hoy les voy a contar cuatro, no tres, no cinco, no diez, sino cuatro razones por las cuales yo escribo un diario y creo que ustedes también deberían de hacerlo. Número uno, recuerdas y revives proyectos, sueños, ideas, anhelos que de repente se te ocurren. Ahí les va un ejemplo. Cuando trabajaba en Uber, que estaba en una oficina hecha y derecha, y Juanpa era mi gran amigo y hacíamos fotos en conjunto, yo veía muchos mensajes de ustedes que me decían: ay, sí, tú siempre tomas fotos chidas con tu cámara pro, con tu equipo profesional y sofisticado. Y ahí fue cuando se me ocurrió hacer una serie que ustedes conocen, que es Tomar Fotos Increíbles con Celular. Esa idea se me ocurrió un año y medio antes de hacer ese proyecto. Posteriormente pasó el tiempo, conseguí un equipo, me junté con el buen Memín, le platiqué a Juanpa la idea, le encantó e hicimos tantos episodios que a ustedes tanto les gustaron, que de hecho creo que uno de los episodios más famosos de este canal es ese, intentando hacer fotos buenas con celular con Juanpa Zurita. Ese episodio, amigos, se me ocurrió un año y medio antes de hacerlo, entonces uno nunca sabe. También en esta época tan extraña, creo que me van a regañar por contarles siempre secretos por aquí, reviví proyectos que tengo desde hace 6 o 7 años, que tenía justo en este. Varios de ellos van a ser, no es merch, pero van a ser cosas que ustedes van a poder tener, es lo único que puedo decirles por ahora, pero ese es el grandísimo punto número uno. Listo, número dos, y este me encanta porque ustedes siempre me preguntan: Carecito, ¿cómo le haces para salir adelante en épocas oscuras? Entonces, este número dos es cómo salir de algo negativo. Amigos, ustedes quizás reconocen ese momento en el que están tan tristes, derrotados por la vida, por pequeños problemas que lo único que queremos hacer es irnos a dormir. Justo en ese momento es el mejor momento para ponerse a escribir en el diario. Y ahí les va por qué. No solamente es terapéutico y es chido empezar a sacar las ideas, lo que sientes, lo que estás pensando, sino también escribir en un diario es como platicar con un amigo. Es platicar con un amigo. Un amigo que te va a escuchar, con el cual puedes ser honesto y mucho más chido. Amigos, si estás pasando por algo duro en este preciso momento, estoy muy seguro que muy pronto vas a salir de eso. Luego es bastante interesante ver cómo ese archivo de cómo la pasaste mal, cómo la pasaste bien, cómo le hiciste para salir adelante. Entonces, este mismo ejercicio termina siendo un recordatorio. Un recordatorio de que has estado en lugares oscuros en el pasado y que también de este lugar oscuro en el que te encuentras ahorita vas a salir. También funciona como un atajo. Quizás más adelante te vuelve a tocar: no manches, tengo otra vez este mismo sentimiento de angustia, este sentimiento de vacío. Regresas a tus notas y dices: en esta época estaba mucho más oscuro y salí adelante de esta manera. Entonces también funcionan como atajos, como consejos, como si tu yo del pasado le diera un consejo a tu yo del presente y también al del futuro. Número 3, y quizás este es de mis favoritos, estar presente. Seguro ustedes en esta época tan extraña de la vida que nos tocó vivir, de repente se encuentran con la pregunta de: ¿qué día es hoy? ¿Qué día es este? No sé si es lunes, no sé si es sábado, no sé qué número de día es, no sé qué he hecho en una semana. Entonces,
Él, escribir un diario me ha mantenido bastante presente. No solamente eres un poco más sensible y estás alerta a lo que está pasando en tu día a día, sino que también estás recordando que es muy importante estar presente en todos los días, porque aunque las semanas y los meses se parezcan, también es muy importante reconocer el tiempo que va pasando. Porque ¿qué pasa cuando ustedes están de viaje? Y si no, diario de Francia, hoy llegué a París y en el tercer día de París ya se me está pegando el acento. Porque no tiene sentido que cuando viajemos y todo sea nuevo y todo sea diferente, ahí sí tengamos una bitácora, un diario, ¿no? O sea, ahí sí es sencillo, ¿no? Porque todo es tan nuevo y tan diferente. Pero por eso me gusta este número 3, porque es un reto encontrarle el sabor y el secreto al día a día. Porque amigos, yo creo que la magia se esconde en los momentos más sencillos. No lo olviden. Número 4 y último. ¿Y por qué 4 y no 5, carecito? ¿Por qué 4 y no 10, carecito? Amigos, porque solo tengo 4 muy valiosos y también el 4 de enero es mi cumpleaños para que se los recordara a todos ustedes. Entonces, 4. El número 4 es bastante extraño porque, querido amigo, tú todos los días escribes. Sin darte cuenta, todos los días escribes, todos los días mandas mensajes por WhatsApp, correos de trabajo, escribes en la foto de un amigo, quizás todos los días escribes tweets. Todo el día estamos escribiendo, haciendo este intercambio textual, día a día. Y el hacer un diario, el continuar, el generar esta habilidad todos los días, te va haciendo mejor. Sin darte cuenta, de repente vas a ser mejor expresando tus ideas, negociando, encontrando mejores maneras de contar historias, ideas. ¿Qué tal si posteriormente te haces tan bueno que empiezas a hacer conferencias? ¿Qué tal que de repente te haces tan bueno que empiezas a hacer un libro? O sea, las posibilidades en una habilidad y en un hecho tan sencillo son infinitas. Este número 4 me gusta mucho porque también un libro que estoy escribiendo ahorita para ustedes está viniendo en su gran mayoría de cosas que he escrito en el pasado. O sea, hay tantas cosas, todo el tiempo estamos cambiando, el mundo está cambiando, nuestros amigos están cambiando, todo lo que nos rodea está cambiando todo el tiempo. Entonces es muy interesante luego ver qué persona eras hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 5 años. En verdad, al vivir en tantos lugares a lo largo de mi vida, siempre me he acostumbrado a desprenderme de lo material. He dejado videojuegos, juguetes, ropa, quizás por eso toda mi ropa no tiene estampado, quizás por eso toda mi ropa es negra, blanca. Pero algo que sí que le he agarrado mucho cariño es a la persona a la que yo fui en el pasado. Y eso se logra a través de un diario. Queridos amigos, espero que les haya gustado mucho este episodio. En verdad lo hice con mucho cariño para ustedes, especialmente porque subí unas historias en Instagram. No sé si me siguen por allá todavía. Si no lo hacen, síganme, @caremuch. Subí unas historias hablando de algo que encontré en un diario y vi demasiado interés de su parte, entonces por eso se me ocurrió hacer este episodio. Si quisiera una segunda parte, no sé qué tipo de diarios uso, qué tipo de, o sea, para qué puede ser cada diario, háganmelo saber en los comentarios. Y también, si ustedes se animan a comenzar a escribir un diario, suban su fotito en Instagram, taguenme, me encantaría ver si esto emociona y motiva a alguno de ustedes. Y por último, me gustaría mucho decirles que si encuentran este episodio válido y valioso para algún amigo que le esté pasando mal, que esté en una época de cambios, quizás este episodio puede ser una gran guía de cómo comenzar a acomodar esas ideas, pensamientos, miedos, sueños, anhelos. Y si también en este momento te encuentras muy motivado pero no sabes cómo comenzar de día, de noche, de mañana, amigos, no importa, no hay reglas. En este es lo más bonito de los diarios, que los diarios no te piden reglas. Los diarios se adaptan a ti, se adaptan a tu vida, entonces el chiste es comenzar, solo comienza y ya. Y sin más, les deseo un excelente día y nos vemos en la próxima, amigos. ¡Chao!